confesor me dice que no te quiera. Y yo le digo, padre, si usted la viera. Dice que tus amores me vuelven loco, que a mi deber no atiendo, que duermo poco, que duermo poco. Dicen que nuestras muchas conversaciones fomentan en la aldea morirte fácil me fuera. Y yo le digo, padre, y hermano le aseguro que quieres estar delante de su hermosura, quieres sentir la airosa cual azucena, que nacen de tus labios nardo y verbena, que sueño y de mayo sus blondos rizos, y que vivir no puedo sin tus hechizos. Él me dice muy osco que es gran quimera, y yo le digo, padre, si usted la viera. Pensando que el alma tengo en tus ojos, me grita el padre cura con mil enojos, que pecado tan grande no perdonaba, y que si te quería me condenaba, me condenaba. Entonces con amante dulce arrebato, del pecho en que lo llevo saqué un retrato, y el cura al ver tu imagen, dulce alma mía, contemplándolo absorto, se sonreía. Él sonreía, y es así que reflejas en tus amores, creyó que eres la virgen de los honores, esta sí que es hermosa, que luz estrella, y yo le dije, padre, pues esta es ella, no olvidado ya el cura de su corona, dijo abriendo los ojos, linda persona, si es buena como hermosa, que en paz te quiera, y yo le dije, padre, si usted la viera. Santos amores, creyó que eres la virgen de los dolores, esta sí que es hermosa, que luz estrella, y yo le dije, padre, pues esta es ella, olvidado y el cura de su corona, y volviendo los ojos, linda persona, si es buena como hermosa, que en paz te quiera, y yo le dije, padre, si usted la viera. Sí, señor. Y esos aplausos son para este programa que se llama Gente que Emprende Radio. Es el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos de América. Y quien les habla es Frank Carreño. Se transmite por la señal de VDM Radio. Y vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde. Bueno, llevándoles información que es de utilidad para todos los afiliados a la Cámara y para toda la gente que escucha este programa, que no es afiliado a la Cámara pero que tiene el acceso, o puede escuchar el podcast también. O sea, estamos saliendo en las dos versiones, en la versión en vivo, que es esta que estamos haciendo ahorita a la 1 de la tarde, o por podcast, que es lo que va a quedar grabado de este resultado. Bueno, la semana pasada tuvimos el encuentro, antes de presentar al invitado, que es César Prato, para hablar de emprendimiento, que además César va a estar la próxima semana también
con el webinar que también va a tratar de emprendimiento, porque es la especialidad de César y hay muchísima gente con inquietudes en ese sentido, y esperamos, ojalá podamos despejar muchas de esas inquietudes en este programa, en este contenido digital que estamos haciendo. Pero la semana pasada tuvimos el encuentro multinacional de la Cámara Venezolana Americana, donde invitamos además a otras cámaras a participar, a representantes del cuerpo diplomático. El anfitrión fue el alcalde de Coral Gables. Estuvo bastante, bastante, bastante interesante la reunión que se dio la semana pasada, en la que estuvimos conversando y estuvimos compartiendo y abriendo el espectro de negocios en el sur de la Florida como una iniciativa de la Cámara. La verdad, fue un evento que quedó impecable en el Alof de Coral Gables. Buena parte de la representación de nuestros directores estuvieron presentes, nuestro presidente. Bueno, hubo muchísima gente que salió muy satisfecha del evento, y creo que ese es el espíritu que tiene que tener la Cámara Venezolana Americana siempre, siempre. Siempre hemos hablado, no solamente en este programa, sino en otros programas, de bueno, el papel protagónico que tiene la Cámara en este momento con respecto a la comunidad, y tiene que ser ese portaaviones donde pasen cosas, donde los empresarios venezolanos se sientan identificados, donde eso pueda tener podamos tener todos un final feliz. Es la 1:07 de la tarde, hora local. Este programa se emite desde la ciudad de Miami y probablemente es la última vez que diga la hora, porque después usted lo va a escuchar en el podcast y entonces va a estar perdido, ¿no? Entonces prefiero decir solamente la hora como una referencia, y así cumplo con el protocolo de la radiodifusión usualmente. César, bienvenido a Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Gracias, Frank, muy amable. Donde nosotros nos hemos propuesto llevar contenido de valor a nuestros afiliados, como decía en la presentación, no solo a los afiliados, sino además a toda la gente que pueda escuchar este programa y o que además no sea de la Cámara, pero que le pueda servir, que pueda alimentarlo, que pueda nutrirlo, porque ese es el verdadero reto que tenemos ahora. Claro, claro. Con tanto contenido que hay, que lo que tenemos que hacer es prácticamente filtrar, porque hay contenido muy bueno, pero hay mucho contenido basura. Sí. Entonces tenemos que estar sacando con pinza el contenido y tratando de llevárselo a nuestros afiliados y a nuestros oyentes. Bienvenido. Bueno, no, me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y, bueno, en lo que pueda ser útil con mis conocimientos, me encantaría ayudar a la gente que está buscando emprender, ¿no? Sí, este país. Claro. Bueno, yo creo que en una primera etapa, esto lo vamos a ir haciendo con unos cortes musicales para ir alternando. Okay. Pero en una primera etapa, César, y para poner en contexto a nuestros oyentes, bueno, ¿de dónde viene el emprendimiento? Porque es un fenómeno que probablemente tendrá 15 años, probablemente 20. Ahorita está muy de moda. Antes las empresas duraban 200 años, sí. O eran parte de un grupo familiar, y si tú no habías nacido así, o sea, eran como la realeza. Si tú no formabas parte de ese grupo familiar, olvídate de la posibilidad de tener un proyecto exitoso o lo que fuera. Todo lo demás quedaba como muy doméstico, todo lo demás quedaba como muy artesanal. Uh-huh. Todo se limitaba al abasto del portugués, tal vez en Venezuela, ¿no? Claro. Se limitaba a mucho de eso. Pero de un tiempo para acá ha habido como una efervescencia de iniciativas de negocio. Claro, claro. Que pasan, yo siempre pongo el ejemplo de los ponquecitos, o sea, que pasa por el hecho de crear ponques y después vienes y te das cuenta de que te lo puede comprar otra gente. En un principio te lo compraban tus vecinos, después la escuela, después el supermercado de la esquina. Claro, claro. Luego, y así fue, ¿no? ¿De dónde viene este fenómeno del emprendimiento, o siempre ha existido? No, bueno, siempre ha existido. Es la única alternativa, de hecho, que tenemos, aparte del trabajo de arriesgar para poder
tener ganancias adicionales, que es fundamentalmente lo que muchos estamos buscando. Y obviamente es mucho más natural que lo hagan inmigrantes, porque ya el mismo hecho de emigrar del país de origen es un acto de emprendimiento, pues un acto de toma de riesgo para conseguir cosas mejores. Y obviamente al llegar a un país nuevo, replicar ese mismo riesgo que acabas de tomar ahora con tu vida económica, con tu vida profesional y laboral, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sobre todo cuando estás en la primera economía del mundo, ¿no? Que es el caso específico de los Estados Unidos, donde hay tantas oportunidades. Yo siempre argumento que la verdadera materialización del American Dream tiene más que ver con el emprendimiento, el entrepreneurship, que simplemente buscar un trabajo, ¿no? O tener un trabajo. Y al final del camino también uno llega a cierta edad, y esto es importante para los oyentes que no son tan jóvenes, en la cual obviamente uno ya quemó las etapas de trabajo, las corporativas, y básicamente está buscando definir una ocupación deliciosa, de mucha, digamos, a la cual ponerle mucha energía y mucho cariño, para entonces realmente, ¿sabes?, olvidarse de retirarse y más bien ponerse a hacer dinero, ¿no? Que es lo que yo siempre le digo a los clientes. Ahí lo podríamos agrupar en un par de grupos. O sea, está el que llega y dice, bueno, yo me voy a buscar un trabajo, mesero, Uber, el que sea, me voy a hacer dependiente de una tienda, trabajo en una empresa de envíos, tal, y me busco mi 15 y último. Sí. Ese es un grupo. Y está el otro grupo, que es el de emprendedores como tal, que tú dices, ok, bueno, entonces sabes que voy a vender tortas. Uh-huh. ¿No? Yo siempre pongo ese ejemplo, César, porque es un ejemplo doméstico. No, y es un buen ejemplo, porque además el tema del emprendimiento está íntimamente asociado con la pasión que tenemos. No todos, obviamente, tenemos la facilidad de identificar la pasión que podemos de alguna forma monetizar rápidamente. Algunos nos toma más tiempo, otros menos, obviamente. Pero en esencia es un concepto completamente democrático. O sea, todos podemos tener una pasión que nos encanta hacer, que sabemos hacer bien y que podríamos eventualmente monetizar, ¿no? Entonces, el ejemplo de las tortas es perfecto, ¿no? Todo en lo que tú agregas valor es intrínsecamente monetizable. Y por ende, eso es un motor de emprendimiento natural, ¿no? Del ser humano. Claro. A mí me llama poderosamente la atención el por qué la gente se desespera y entonces trata de apostarle a lo seguro. No sé si te habrás dado cuenta, no lo estoy cuestionando, pero son como olas, ¿no? Hace como 3 años, 4 años, la ola era ser realtor, digamos en los Estados Unidos, porque hay gente que nos está escuchando en todas partes. Era ser agente de bienes raíces. Un par de años después, la ola era hacer Uber, entonces todo el mundo hacía Uber y Lyft, y entonces todo eran, no, estoy haciendo esto y bueno, me gano esto y me gano lo otro. Se cerró ese ciclo, ahora todo el mundo quiere ser coach, y entonces todo el mundo hace cursos para ser coach de lo que sea, coach de esto, de la risa, del llanto, de la ayuda, del trabajo, del business, de claro, cualquier cosa. Son como olas, y la gente va. Creo que era un político venezolano que decían nariciados, o sea, van en manada tratando de apostarle a 2 o 3 casos de éxito que se han dado determinadamente en cada una de las áreas. Y entonces, no, es por aquí, vámonos por este lado. Sí, bueno, es perfectamente natural, digamos, que esas cosas ocurran. Y tenemos que entender que el emprendimiento no es más que una toma de riesgos esperando unas ganancias mayores, ¿no? Entonces, cuando realmente queremos apostarle a generar riqueza, pues tenemos que pensar inmediatamente en emprendimiento. A menos que tú tengas, digamos, una posición en una empresa muy importante en los Estados Unidos, estés en el C-level, ya sabes, donde estás ganando 150, 300, 400 mil dólares al año, muchas veces cuando estamos en cierto tipo de trabajo, al cabo del tiempo no vemos más futuro allí, y entonces tenemos que prácticamente pensar en emprender. No hay otra forma, digamos, de salir adelante y de generar valor. Claro,
Eso que hablas tú del coaching es perfectamente natural, porque obviamente uno agrega valor con su conocimiento, y el coaching es ahora la plataforma por excelencia para hacer eso, sea en el caso de nutrición, sea en el caso de negocios, psicología, etcétera, ¿no? Pero también hay emprendimientos de otros tipos, pues, ¿no? Y gente que además ya, por ejemplo, viene del mundo corporativo con una especialización, por decirte, en servicios industriales de algún tipo muy específico para plantas petroleras o cosas o refinerías. Entonces, claro, va a tratar de canalizar su emprendimiento en base a ese conocimiento de la industria que tiene, ¿no? Pero lo más bello de poder emprender es que todos lo podemos hacer. Y no necesariamente necesitamos tener plata para hacerlo, ¿no? Porque hay, digamos, emprendimientos que de hecho ni siquiera requieren una inversión inicial importante o incluso muy muy baja. Y también en este país, que repito, la primera economía del mundo, si alguien se anima con tu idea, está dispuesto a invertir contigo también, ¿no? O sea que aquí el acceso a capitales también es un diferenciador importante al momento de poder invertir, ¿no? Al final, bueno, claro, esa etapa inicial del emprendimiento tiene unas características muy especiales desde el punto de vista estratégico, ¿no? Pero después de que emprendes, es un emprendimiento para toda la vida. O sea, de allí vas a pasar a tener que, obviamente, crecer tu negocio, lograr el punto de equilibrio, comenzar a lograr ganancias. De allí te vas a plantear, bueno, realmente con esta infraestructura que he montado y que tengo, estoy facturando la mayor cantidad de dinero posible, le estoy sacando el jugo al negocio desde el punto de vista de ganancias o de revenues. Y puede ser que no, y eso te toma estratégicamente un esfuerzo lograrlo, ¿no? Y la otra cosa que puede pasar es que después lo quieras escalar, ¿no? Digas, bueno, ya este negocio me funcionó muy bien en Miami, pero yo creo que tengo oportunidades en Houston, en Atlanta, en New Jersey. Entonces, en ese momento ya te enfrentas incluso a otros retos desde el punto de vista de emprendimiento más interesantes, y a veces hasta más difíciles, pues, ¿no? Bueno, casualmente vamos a escuchar a un emprendedor, pero de la música, que es Nacho. Perfecto. Y ya regresamos con más, con nuestro invitado. Esto es Gente que Emprende Radio. El programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Nuestro invitado es César Prato y estamos hablando hoy de emprendimiento, así que no se muevan, un poquito de musiquita y ya regresamos con más de Gente que Emprende Radio. Es para mí un placer conocerte, no sé por qué andas sola, bebé, yo me quedé para verte, tu magia descontrola. Yo sigo muriendo por tenerte, te veo y me enamoras, haces que ilumine el ambiente. De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte, sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy. Aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor, me convertí en un ganador. En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto. Te haré feliz, yo mi vida la apuesto. Siendo honesto y sin mirar atrás, me arriesgo. Lo que pidas te lo daría, más que algo material, por supuesto. Siempre en darte tu puesto. Y es que cada vez que yo te veo, te deseo. Te pones a pensar en la frase de Romeo, el de la novela y el del bachateo. Y para aclarar, lo mío es el meneo. Te poseo, no lo creo. Me pones a dudar que sea por culpa de Morfeo. Este lío, que estoy dormido, soñando que tu cuerpo es mío. De aquí no te vas sin mí, de aquí no. Todo para verte, sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor, me convertí en un ganador. Te marchas y me haces strike, me botas.
yo por la calle dando papaya. No te vayas, mi sensor cuando estoy un falla, la que me mantiene en la raya, la que hace todo bien y no ensaya. De aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo. Este amor es de verdad y es solo contigo. De aquí tú jamás te irás. Nuestra unión es para siempre y perderte que va, eso no va. De aquí no te vas sin mí. De aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor me convertí en un ganador. Yo ando con los Mambo Kings, se lo olía. Tuve la criatura bebé. Al cabo, Nacho, con el corillo, one way por ti. Kuna, díselo, Luya. Y seguimos, esto es VDM Radio, gente que emprende radio. Estamos aquí conversando, bueno, escuchábamos a Nacho, Miguel Ignacio Mendoza, hablando de emprendimientos, hablando de gente que sale de una disquera y dice, bueno, ahora voy a producir yo, voy a hacer mis propias cosas, y es un ejemplo, porque hay distintos tipos de emprendimientos. Yo, por ejemplo, César, lo voy a comentar contigo, he sido un emprendedor toda mi vida. Porque soy un talento, porque he tenido que montar empresa para promover a otros talentos. A veces me va súper y otras veces no tanto. Claro, eso es parte del trabajo. Parte de las heridas que es parte llevamos, de las heridas, sí, exactamente. Claro. Entonces a veces tú tienes unos meses donde dices, oye, algo pasó aquí, ¿será que ya no es? Y tienes otros meses que son extraordinarios y que son buenísimos, ¿no? Sin duda. Entonces, sin duda. Bueno, es esa resistencia. Claro. Bueno, fíjate, yo quería un poco compartir con los oyentes algunas de las recomendaciones que yo generalmente hago para que emprendan con éxito, ¿no? Este es un país complicado, este es un país muy estable, un país donde la competencia es feroz, es ruda, y por eso tenemos que seleccionar muy bien en qué mundo nos queremos meter, ¿no? Claro, yo siempre digo, vamos a alinear la pasión que tú tengas, porque de nada va a servir que emprendas con algo que no te apasiona, entre otras cosas, porque nadie le va a dedicar 80 horas a la semana a algo que no ama, ¿no? Exacto. Y vas a necesitar esas 80 horas a la semana para que tu proyecto salga adelante, porque no vas a poder en las primeras de cambio estar contratando personal, sino que prácticamente todo lo vas a tener que hacer tú, ¿no? Entonces, mejor selecciona algo que realmente te apasione, ¿no? Entonces, parte a veces de esa reflexión de emprender tiene que ver mucho con seleccionar algo que nos fascine y que al mismo tiempo sepamos hacer muy bien, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un valor agregado para quien compra, para tu cliente, y si no eres capaz de generar ese valor agregado, porque lo haces muy bien o porque lo haces mejor que los demás, no necesariamente te va a ir bien, ¿no? De ahí en adelante, ya cuando tú tienes seleccionado el tema de lo que es tu pasión y lo que sabes hacer bien, entonces ya el dilema es estratégico, más que cualquier otro, ¿no? Y allí es donde necesitas realmente ayuda, diría yo, porque, por cierto, este tema del emprendimiento no necesariamente lo tienes que vivir solo. Nosotros siempre nos acordamos los grandes emprendedores, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, estos tipos que han hecho todo solo, pero bueno, entendamos que estos son unos superhumanos, ¿no? O sea, unas personas que tienen unas condiciones extraordinarias. Y aún así, tuvieron ayuda y tuvieron colaboración en sus principios. Entonces, Elon Musk, que está en problemas, ¿no? Tesla, ¿no? Sí, bueno, pero esos serán, ajustes, ¿no? Sí, serán problemas ocasionales que resolverá. Yo estaba oyendo esta mañana en la radio eso. Pero fíjate, el pedir ayuda en el mundo del emprendimiento es algo que debes hacer, ¿no? Y una de las cosas más importantes es saber seleccionar qué estrategia vas a trabajar. O sea, al final este tema de entrar en un mercado es sumamente delicado, porque
y esto siempre lo digo y lo repito, es mejor ser primero en una tendencia de crecimiento emergente de mercado que tratar de ser mejor de lo que ya venden tus competidores, ¿no? Se te va a dificultar mucho cuando tienes que competir y además argumentar que lo que tú vendes es mejor que lo que ya existe. Eso prácticamente te condena a ponerte de último en la fila y esperar a que te toque tu momento, que no digo que no te vaya a llegar, pero ¿para qué esperar si al final necesitas masa crítica a lograrla rápido, ¿no? Y ese tema de rapidez es fundamental en el éxito del emprendimiento. Antes las empresas grandes eran las exitosas, hoy las empresas rápidas son las exitosas, las empresas que se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, cuando tú consigas tu pasión e identifiques claramente lo que sabes hacer, lo mejor que debes es ponerte a identificar esa pasión con un mercado existente y dentro de ese mercado, entonces, seleccionar dónde están las tendencias emergentes de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, si tú eres cocinero y te encanta el tema de las parrillas y eres muy bueno con las carnes y avizoraste que quizás el mercado de las hamburguesas era donde querías estar y estás pensando en un restaurante de hamburguesas, que podemos poner este ejemplo a lo largo del programa porque es bastante ilustrativo, entonces tendrías que ponerte a pensar en cuáles son las tendencias de crecimiento nuevas, qué es lo innovador en el mundo de las hamburguesas, ¿no? Y bueno, con investigar un poco rápidamente te das cuenta que son las hamburguesas veganas las que están dando, digamos, la nota, la hora en el mundo de las hamburguesas. Y rápidamente te vas a dar cuenta que en Miami no hay ningún restaurante de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Pero sí los hay en mercados más, digamos, más competidos y desarrollados, como es el caso del mercado de Nueva York, de, ¿sabes?, el mismo Chicago, Seattle, Los Ángeles, Austin, Portland. Austin y Portland, por cierto, son ciudades muy innovadoras que hay que siempre estar vigilando. Seattle también, ¿no? O sea, siempre están con unos conceptos extraordinarios. Y calladitos, porque uno muy poco oye de ellas, ¿no? Sí, muy poco oye de ellas. Y si, bueno, seleccionas una tendencia emergente de crecimiento, lo que vas a conseguir es que cuando salgas con tu propuesta, y ya podemos hablar ahora más tarde un poquito del tema del diseño de la propuesta de valor, pero cuando tengas tu propuesta, vas a encontrar mercado y no vas a encontrar competencia, que es la mejor de las opciones para quien está arrancando, ¿no? Entonces, eso obviamente va a acelerar que logres tu break-even, tu punto de equilibrio y tu payback, tu retorno de inversión. Te va a hacer sentir muchísimo mejor porque obviamente, ¿sabes?, te sientes casi que guapo y apoyado porque claro, lo estás haciendo muy bien. Yo soy un tipo brillante. Exacto. Y vas a encontrar muy poca competencia y mucha demanda, muchas ganas de adquirir, de consumir tu producto, ¿no? Entonces, esa sería como que una primera recomendación que yo les hago a todos. Traten de no ser mejores que los demás. Aunque lo seamos, por cierto, porque no quiere, claro que podemos ser mejores que los demás, pero nos va a tomar un tiempo convencer al mercado que lo de somos. Que eso es así. Y probarlo, y además probarlo. Y lleva tiempo. Y dinero. Y dinero. Y dinero. Entonces, esa decisión estratégica es fundamental porque prácticamente condiciona qué tipo de inversiones vas a hacer, cuál es tu camino de entrada al mercado. Ese momento del negocio que se llama market entry, entrada al mercado, también es crítico. Tienes que entender que es como una cápsula espacial que está tratando de entrar a la atmósfera terrestre. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Donde tu cápsula necesita tener la velocidad correcta, con el ángulo correcto, y tu cápsula tiene que ser lo suficientemente resistente y bien estructurada para poder soportar esa turbulencia de entrada al mercado, porque si no, la atmósfera te va a rebotar, que es lo que lamentablemente les pasa mucho, o te vas a quemar entrando en la atmósfera, que es aún peor, porque ahí es donde vienen las pérdidas de dinero, que no tienen mucho sentido. Entonces, por eso también tienes que tratar de entrar con prototipos viables de mínimo costo, o sea, buscar la forma de poder probar tu producto lo más eficientemente posible sin necesidad de ponerte a hacer inversiones enormes, pues, ¿no? O sea, si realmente quieres probar tu concepto de hamburguesas vegan, bueno, véndelas en un farmer's market, ¿no? No tienes por qué montar ese restaurante de buenas a primeras
Y de hecho, si te va bien en dos o tres farmers market, que por cierto los farmers market son extraordinarios incluso para probar targets y mercados, porque todos los farmers markets tienen demográficas diferentes en esta ciudad, donde por cierto hay muchos. O sea que partiendo de eso, y disculpa que te interrumpa, tú sugieres que la inversión sea calculada. O sea, vamos sin a ir duda, con riesgo duda, calculado, claro. O sea, vamos, si nos dejan poner un lugarcito aquí donde vender las hamburguesas vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo allí para ver cómo nos va y aprender de lo que el consumidor nos dice. Así tengas $1,000,000 o $10,000,000. O sea, tú para poder hacer un mercado de prueba no tienes que gastarte un dineral. Y lo que yo he visto, la experiencia que he visto yo con mis clientes, a los que yo ayudo y asesoro, es que es prácticamente autoliquidable la prueba, ¿no? O sea, tú estás vendiendo tus hamburguesas, aprendiendo del mercado, perfeccionando el producto y al mismo tiempo estás ganando dinero. O sea, que en cierta forma también estás logrando... Pero es un estudio financiado. Exacto. Estás validando tu modelo de negocio. Entonces, digamos, esas son las grandes diferencias, digo yo, que tiene este mercado y esas grandes enseñanzas. Porque, claro, nosotros venimos de países latinos que tienen otra forma de hacer negocios, pensamos las cosas como que en grande. Pero, digamos, yo respeto la forma como se hacen negocios en Latinoamérica, pero las estructuras de costos de una moneda tan dura como el dólar, hay que respetarlas, ¿no? Digo yo. Porque... Claro, y además, César, nosotros venimos no de cualquier Latinoamérica. Nosotros venimos de una Latinoamérica muy particular que se llama Venezuela, y además este es el programa de la Cámara Venezolana Americana de Negocios. Entonces, Venezuela, me di cuenta después, cuando empecé a intercambiar con otros países y a ver la forma de hacer negocio de otros, bueno, Venezuela tiene una forma particular de hacer negocios. O sea, en Venezuela es muy fácil, o lo era, que los negocios pegaran, sí. Era una cosa que tú decías, bueno, pero impresionante, tú montabas, o sea, habían tres negocios de hamburguesas, para seguir con el ejemplo, y los tres estaban llenos. Sí, sí, sí. Y además, prácticamente estabas en break-even el día uno. El día uno, sí, era una cosa. Y además recuperabas tu inversión en un año, ¿no? Sí, y sí. A veces yo veo, por ejemplo, inmigrantes que acaban de llegar aquí y quieren meterse en un negocio y están esperando resultados de ese tipo, ¿no? Yo les digo a veces, mira, aquí lograr un break even te puede tomar 18 meses, ¿no? Sí. De trabajo intenso. Entonces, si entras en pánico y en el mes 8 decides cerrar porque no te va bien, bueno, ten cuidado porque probablemente lo que estás es no teniendo la paciencia suficiente. Por eso lo cito, porque venimos de un país particular. Digamos, nosotros venimos con esa cultura, con ese formateo para acá o para cualquier otro país en Latinoamérica o España, y de repente venimos y decimos, bueno, esto tiene que darme ya, porque además lo necesito ya, ¿no? Más los consabidos errores, claro, que cometemos al principio, que es meternos en una casota, comprarnos un carro último modelo. Bueno, si te montas en una tendencia emergente de mercado y montas un prototipo viable de mínimo costo para comercializar tu producto, aumentas considerablemente tus chances de éxito, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Yo me he conseguido personas, y quizás lo menciono aquí un poco para prevenir a los oyentes que esto les pase, yo me he conseguido personas que me dicen, mira, César, necesito que me ayudes porque necesito montar un restaurante. Y entonces, bueno, okay, vamos a tener la primera reunión, y en la primera reunión me dicen, ya tengo local, ¿sabes? Y los equipos ya me los están instalando, los compré el miércoles pasado. Y entonces tú dices, pero bueno, ¿cómo vas a diseñarte un restaurante? ¿Y qué tipo de restaurante vas a hacer? Bueno, todavía no sé, tú sabes, estoy investigando a ver qué es lo mejor. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué ponemos la carreta delante de los caballos? ¿Por qué no hacemos las cosas planificadamente? Y ese tema, a mí me gusta resaltarlo de la siguiente forma. En Latinoamérica, en Venezuela, estamos muy acostumbrados a meternos en los negocios y después vamos alineando las cargas, ¿no? Nos metemos y vamos resolviendo los problemas. Aquí no puedes hacer eso. Aquí tienes que planificar muy bien lo que vas a hacer antes de meterte en ese negocio, ¿no? Y la otra característica interesantísima
esta me la refirió un amigo, me parece un ejemplo extraordinario, es que en Venezuela y en Latinoamérica en general, nosotros hacemos negocios en base a las relaciones que tenemos, ¿no? En cambio aquí es completamente diferente. Aquí tú montas tus negocios y cuando la gente ve que eres exitosa, ahí comienzas a construir tus relaciones. Así es. Ahí es cuando la gente importante te pone un ojo, por decirlo de alguna forma, y quiere relacionarse contigo, ¿no? Entonces tienes que probarte en este mercado y para ello nada mejor que ir con calma y con cuidado y con cautela haciendo las cosas. Qué interesante esta conversación. Ojalá que la gente la esté disfrutando como la estamos disfrutando, o por lo menos como la estoy disfrutando yo. Nos corresponde ahora hacer la pausa musical para darle tiempo a nuestros oyentes a que tomen agua, etcétera, y que tú también puedas tomar agua. Y claro, continuar aquí en Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, que se transmite por la señal de VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Vamos a escuchar a Niña Pastori, que está haciendo o hizo una versión de la bachata Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de colores tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Hasta el fin.
Bien, y continuamos. Esto es Gente que Emprende Radio a través de la señal de BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Estamos conversando con César Prato, que es nuestro invitado la tarde de hoy. Bueno, sobre emprendimiento, porque hay mucha gente que quiere hacer cosas, hay mucha gente que quiere, bueno, emprender su propio negocio, además porque ha comprado esos modelos como el de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, toda esta gente los compra y dice, bueno, yo quiero ser ese de las tortas o de las hamburguesas. Claro, entonces, claro, y con toda razón, todo maravilloso, pero no siempre es así de fácil, son coyunturas. No, y fíjate que las estadísticas nos indican, Frank, que no es fácil. O sea, nosotros los latinos somos, como inmigrantes en los Estados Unidos, muy propensos a emprender. Pero no necesariamente, y emprendemos, por cierto, al doble del ritmo de los no latinos en este país. Por cierto. Pero no tenemos tanto éxito al momento de escalar nuestros negocios. O sea, generalmente los negocios de los latinos crecen más lento, ¿no? Y algunos de ellos pues no llegan a su estado de madurez, que aquí se mide cuando ya el negocio pasa por encima del millón de dólares. Cuando tú has logrado facturar $1,000,000 al año, ya se te considera, digamos, un negocio escalado, ¿no? Que quizás no es un buen concepto, porque escalamiento de negocio significa otra cosa, pero desde el punto de vista estadístico, son muchos más los no latinos que logran escalar sus negocios en un periodo de tiempo hasta el millón de dólares que nosotros. Entonces, ahí es donde también viene esta reflexión de que los latinos, los venezolanos en este caso, necesitamos ayuda con los negocios aquí. No es solo porque yo lo diga o nos parezca, no es solo, digamos, desde el punto de vista perceptual, es una realidad estadística, ¿no?, lo que está ocurriendo. Y por eso hay, digamos, iniciativas como la mía, pues, y la de otros, para ayudar a emprendedores a que tengan éxito en sus negocios, ¿no? Y esa parte que estábamos conversando, que es el market entry, es crítica para que el negocio funcione bien, porque si tú comienzas con mal pie, te frustras, ¿sabes?, pierdes la paciencia con el negocio, o tienes que hacer un esfuerzo tan extraordinario desde el punto de vista de horas de trabajo y de dinero, que no le estás viendo el retorno en el tiempo necesario. Entonces, digamos, eso es un poquito lo que yo recomiendo, ¿no? O sea que, desde esa perspectiva, César, somos los latinos, tenemos gran iniciativa para el emprendimiento, pero al mismo tiempo somos los que más capacitación necesitamos para el emprendimiento, porque tenemos muy pocas herramientas en ese sentido. Sí, bueno, entre otras cosas porque somos inmigrantes, no conocemos este país. Claro, no lo llevamos en la sangre, claro, como puede pasar en otros. O sea, gran parte de las personas que emprenden tienen menos de 10 años de haber llegado al país, y eso los pone en una situación en la que no tienen la suficiente experiencia de país, de vivencia país, como para entender desde el punto de vista, digamos, intuitivo, cómo se deben manejar los negocios. De hecho, la intuición la traemos de otras latitudes y aquí no nos sirve de mucho. Y por eso es que tenemos que buscar la forma de buscar ayuda, ¿no? O sea, que nos acompañen en esos emprendimientos, por lo menos es lo más lógico, ¿no? Pasa mucho también, por ejemplo, con la propuesta de valor, que yo siempre le digo a los clientes. O sea, una vez que tú tienes una pasión y esa pasión la sabes hacer muy bien, hamburguesas o tortas, tienes que diseñar una propuesta de valor muy potente para tener éxito, ¿no? Yo la llamo siempre la propuesta de valor de las 4 I, para que sea de fácil recordación. Pero tu propuesta de valor tiene que ser innovadora, tiene que ser irresistible, tiene que ser indispensable y tiene que ser inspiradora, ¿no? Y las explico rápidamente. Innovadora para que se destaque. O sea, para que sea un producto que, ¿sabes?, stands out, que la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto tan interesante y tal? Irresistible en el sentido de que está diseñada esa propuesta de valor de forma de hacer sentir a la gente, no, yo tengo que tener eso, yo tengo que probar eso, yo quiero probarlo, quiero tenerlo, quiero experimentar con eso, ¿no? La tercera I, que es indispensable, es la más importante para los negocios, porque
tiene que ser algo que tú vayas a comprar con frecuencia, ¿no? Nada que no puedas vender al mismo cliente con bastante frecuencia te va a funcionar bien desde el punto de vista de negocio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Saber que el ser indispensable requiere que ese cliente lo compre con cierta frecuencia. Ahí voy a hacer un inciso porque quiero compartir contigo el hecho de la parte irresistible, es decir, donde entra la conexión emocional. Hoy en día, donde hay tanta información, donde hay tanto contenido por todas partes, tú abres el teléfono, abres la computadora, prendes el televisor, te subes al carro y te conectas con las emisoras que te guste, etcétera. ¿Esa conexión emocional tiene validez en tu emprendimiento? Es decir, conectar con esta gente, claro. Vivir la experiencia. Hay gente, yo sigo gente que anda en moto por el mundo y entonces se vuelve como en el alter ego de todos los que nos gustan las motos, por ejemplo, y entonces hacen un negocio de esa gente de andar en moto por el mundo. Entonces tienen patrocinadores, tienen la BMW que los patrocina, marcas que les ponen la ropa, marcas que tal, y han hecho un negocio de eso, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que la conexión emocional es importantísima en la comunicación, pero en este caso lo irresistible de tu propuesta de valor también va a venir por haber escogido una tendencia emergente de crecimiento del mercado para hacerlo. O sea, tú estás realmente tratando de ser primero en algo, en vez de tratar de ser mejor. Eso te va a ahorrar costos de mercadeo y te va a conectar con tu cliente mucho más rápido, ¿no? O sea, eres innovador y eres irresistible, bueno, más nada que hablar. Lo único que te falta es ser indispensable, o sea, para que la recompra ocurra. Y el cuarto factor, que es, tienes que mostrar el aspecto inspiracional de tu producto. O sea, tiene que estar diseñado de forma tal que le hace bien a la humanidad, le hace bien al ser humano, le hace bien al planeta. A algo le tiene que hacer bien, porque hoy en día, digamos, los diseños de los productos tienen que ser responsables con la comunidad, con el planeta, con el mundo, con la ciudad. Hay un compromiso ahí, claro. Un ecosistema, ¿no? Y eso es muy importante en los Estados Unidos. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Esto es BDM Radio, Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Nuestro invitado es César Prato. Estamos hablando de emprendimiento. Hagamos un ejercicio. Señor César, buenas tardes. Bueno, toda mi vida he hecho tortas. Y quiero empezar un emprendimiento de tortas. ¿Qué me sugiere usted? ¿Qué me recomienda? No sé, tengo $1,000, $5,000, $10,000 para empezar mi proyecto de tortas. ¿Cuál es su sugerencia, señor César? Gracias. Bueno, fíjate, cuando estamos hablando de tortas, estamos hablando del mercado de bakery, ¿no? Uh-huh. En general, lo primero es identificar el mercado donde estás trabajando y ver cuáles son las tendencias emergentes de crecimiento en ese mercado, en el mercado de bakery como tal, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que, bueno, hay algunos productos que vienen bajando, otros productos vienen subiendo. Tienes que asegurarte que tortas venga subiendo, y si no está subiendo, ver qué sector del mundo de las tortas puede estar subiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, sé del mercado bakery, sé que pan viene bajando. El consumo de pan, que es bakery, que es el producto por excelencia del bakery, viene bajando. Cada vez la gente está tratando de comer menos pan. Menos harinas. Menos harina en general, pero menos pan. Menos pan seguro, ¿no? Y después, cuando te metes, obviamente, en todo lo que tiene que ver con tortas, ponqués, cupcakes y todo ese tipo de cosas, también viene bajando, ¿no? Pero allí hay esta tendencia vegan que también está haciendo crecer. O sea, de hecho, la tendencia vegan, que ha crecido 500% en los últimos 5 años, está afectando todas las categorías de comida. Entonces, si tú te vas a proponer hacer unas tortas vegan, lo más probable es que te vaya bien. Pero hay también otras tendencias de mercado dentro del mundo de tortas que podrías aprovechar e incluso combinarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te darías cuenta que los tall cakes, que son estas tortas que son como angostas pero altas, uh-huh, decoradas, es otra tendencia interesante. Entonces ahí puedes tener la posibilidad de combinar dos tendencias emergentes en un solo producto, en una sola propuesta de valor, y te puede ir bien, ¿no? Claro, yo te lo digo ahorita naturalmente porque yo tengo la experticia de investigar, claro, esos mercados. Claro, es una coincidencia. Claro. Surgió la coincidencia que hablamos de torta, porque empezamos hablando de torta desde el principio.
como ejemplo y por supuesto. Claro, no es que, digamos, yo me conozco todos los mercados así, ni los consumidores tampoco, los emprendedores, quise decir emprendedores, los conocen así. Dos cosas con eso. Uno, claro, esto es algo que todos podemos hacer, esta búsqueda de tendencias de crecimiento. Y dos, también podemos buscarnos a alguien, ¿sabes? Un consultor, a alguien del mundo de los negocios, con experiencia en el mundo de negocios, estrategia, que nos ayude. Que es básicamente lo que yo hago para mis clientes a todos los niveles del mundo de los negocios. Pero yo dificulto que, digamos, o sea, va a ser mucho más difícil para un cliente tener éxito sin ayuda que teniendo ayuda. Claro, después este tema de buscar ayuda te da todos los matices de esa realidad, que es que unos te ayudan más, otros te ayudan menos, otros son mejores y otros son peores. Eso es verdad. Pero entre no tener ayuda y tenerla, siempre es mejor tenerla. Eso, claro. Eso, digamos, es fundamental. Y lo segundo de eso es, claro, ¿qué mejor ayuda que la estrategia, el diseño de la propuesta de valor, identificar un mercado donde estás tú solo de primero y no tratando de competir con los demás, ¿no? Eso, digamos, tiene bastante valor desde el punto de vista de potencial éxito. Y por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, a alguien, el clásico caso, pues alguien que quiere comprar un negocio que ya está funcionando porque ese negocio tiene flujos de caja, que es lo que generalmente me dicen, porque a mí me buscan clientes para eso. Yo les digo, bueno, mira, la persona que es dueña de ese negocio tiene ya probablemente 4 o 5 años manejando ese negocio y no le va bien. ¿Qué te hace pensar a ti que te puede ir mejor? Que vas a heredar ese desastre y tú vas a ser mejor para o sea, no tienes las condiciones para ser mejor. Por ejemplo, en el mundo de las franquicias, hay unos expertos multifranquiciados que se llaman los multi-franchisees, que están esperando a aquellos que compraron las franquicias y no tenían experiencia para comprárselas a precios de gallina flaca, porque ellos sí saben, transformar una tienda en 30 días, ¿no? O sea, yo he visto casos de tiendas que están vendiendo, por decirte, $15,000 al mes, la agarra un multi-franchisee de esto y la pone a $50,000, $55,000 en 30 días. Wow. Y la razón es porque son expertos en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que ver estos temas con respeto. Entonces, es mucho mejor, que es otra buena recomendación, que montes tu propio negocio a heredar los problemas del negocio de otro, ¿no? Claro. Y entonces viene aquella pregunta obligada de siempre, que dicen, bueno, César, pero imagínate, yo necesito el dinero ahorita, ¿no? Entonces, a lo cual yo les digo, bueno, es que si tú compras el negocio, corres ese riesgo de perder no solo el negocio que no solo lo que invertiste en ese negocio y lo que le pagaste al señor que te lo vendió, sino lo que te va a costar aprender de ese negocio operándolo, que va a ser un capital de trabajo negativo y que probablemente te va a poner unas canas en la cabeza, ¿no? En el tiempo. Entonces, ahí, cuando tú compras ese negocio, seguramente no le vas a cambiar la estrategia, porque es la misma estrategia de antes, y vas a tratar de seguir siendo mejor que los demás, que era lo que el dueño anterior ya venía haciendo. Entonces estás haciendo una continuación de una estrategia incorrecta. Estás, peor aún, adoptando una estrategia que ni siquiera es tuya y que tú asumes que es una buena estrategia. Así es. Entonces es un tema. Se las trae. O sea, no es tan fácil. Y no, lógicamente, trivial, sí. La ayuda de los especialistas en este mundo, donde pues probablemente uno tiene una buena idea, uno se compromete, uno dice, bueno, tengo la paciencia suficiente, tengo el arraigo, me encanta esto, pero necesito una persona que me ponga los puntos sobre las íes, porque claro, yo eventualmente me desgasto, porque eventualmente estoy sumergido en el problema, y como estoy sumergido no lo puedo ver objetivamente porque soy parte del problema. Claro. Entonces ahí es donde el especialista cumple su función primordial. Es bueno recordarle a nuestros oyentes y a la gente que nos escucha a través del podcast que la próxima semana vamos a estar haciendo en la Cámara, cuando digo vamos, me refiero porque lo estamos organizando desde la Cámara de Comercio Venezolana Americana, un webinar con César Prato hablando de las claves para un emprendimiento exitoso. Exacto, esa es una buena oportunidad. Esa es una buena oportunidad, lo vamos a hacer la próxima semana, el 9 de octubre,
vamos a hacer ese webinar a las 11 de la mañana. Exactamente. Y ahí usted va a tener la oportunidad de preguntar, va a tener la oportunidad de participar y de intercambiar con César, además, su experiencia, bueno, de emprendimiento. Claro. Y eventualmente hacer una conexión con César a nivel personal para una asesoría, para conversar, para XXXX. Bueno, y es bueno también, Frank, aclarar, porque también es, o sea, es como digo yo, hay que decir el lado oscuro de la luna, pero el lado claro también. Claro. Hay negocios que sí vale la pena comprar y que tiene mucho sentido comprarlos, ¿no? Lo que sí yo he aprendido es que cada caso es un mundo. O sea, como diseñar una estrategia de emprendimiento para un cliente es prácticamente un traje a la medida. De la misma forma, analizar y hacer el due diligence estratégico también a un negocio, digamos, que te estén vendiendo, termina siendo un traje a la medida también, ¿no? Claro, claro. Sí. Y aquí pasa, César, bueno, ya para terminar, porque se nos acabó la hora, nos pasó rapidísimo, que aquí pasa que con el tema de las visas de inversionista y todo eso, entonces la gente empieza a buscar negocios no por el negocio, sino por la visa. Y entonces se mete en unos huesos muy duros de roer. Yo he conocido varias personas que se han metido. ¿A qué te dedicabas tú? Bueno, yo me dedicaba en Venezuela a vender pollo. Y aquí tengo una licorería. Pero fue lo que encontré para montar, para yo pedir mi visa y tal. Y se dan unos... Yo no he conocido todavía la primera persona que le vaya bien con una aproximación de ese tipo. Entonces, les recomiendo que si lo van a hacer, al menos busquen a alguien que los ayude a analizar, no el negocio, porque, ¿sabes? Los negocios tienen profit and loss y los balances financieros, ¿no? No es un tema de financial statements y de verificar que el inventario está allá atrás. Tienes que hacer un due diligence estratégico del negocio. Si tiene sentido para ti, si es tu pasión, lo que vas a desarrollar con eso. Si puedes realmente hacer un pivote estratégico para sacarle provecho a ese negocio, ¿no? O si esa estrategia que ese negocio ha venido siguiendo es una estrategia viable y que debe continuarse. Muy, muy, muy interesante. César, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para venir a Gente que Emprende Radio. No, me encanta estar aquí. Y estuvo nutridísima la conversación. Espero que los oyentes piensen lo mismo y la gente que nos sigue por el podcast ojalá también piensen lo mismo. Sí. Y no se olviden que la próxima semana, el 9 de octubre, vamos a tener a César Prato en un webinar que vamos a hacer para hablar también de las claves para un emprendimiento exitoso. Y ahí podemos intercambiar, compartir y todas esas cosas, bueno, que nos ayuden a crecer. Porque ese es el deber de la Cámara, ¿no? Ayudar claro, a crecer a sus afiliados. Y como digo yo siempre a los compañeros de la Cámara, todo lo que podamos hacer para evitar que alguien haga una mala inversión, tratemos de hacerlo. Porque son a veces patrimonios familiares los que están en juego, ¿no? Claro, y de toda la vida. Y de toda la vida. Y de toda la vida. Entonces llega el momento de la coyuntura y pierdes todo y bueno. Claro, es horrible. Por supuesto. Gracias, César. Amigos, esto fue Gente que Emprende Radio, que lo hicimos a... bueno, desde acá, desde BDM Radio. Este es el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos. Nos escuchamos el próximo lunes a la 1:00 p.m. Usted puede volver a escuchar este programa a través del podcast que estamos colgando en la plataforma de iVox, I de Ignacio, V de Venezuela, O de Oso, X de será de Xavier. Ahí puede poner BDM Radio y le va a salir todos los programas de Gente que Emprende Radio que hemos hecho hasta el momento para consulta y todo eso. Así que ya lo sabe. Nos escuchamos el próximo lunes y seguimos con más temas y con más cosas. Por cierto, este miércoles tenemos el Breakfast with the Board aquí en el Doral, en Miami. Que es el encuentro entre aspirantes a afiliarse a la Cámara y la Junta Directiva de la misma. Nos vemos este miércoles a las 8 de la mañana en una heladería que se llama Made in Italy, Gelatería Made in Italy, que es un emprendimiento venezolano, por cierto. Vienen de Margarita, estado en Nueva Esparta, bueno. Y montaron acá su gelatería en el Doral. Así que ahí vamos a estar.
Nada, ahora sí me despido más que no voy a fe, circo malo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernaderos, donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa, ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero, qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos. Que vas echando de más lo que un día echaste de menos. Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo.